La quinta jornada de capacitación para los maestros de educación física fue clausurada por autoridades del Ministerio de Educación y del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. Esta clausura es una actividad que se da una vez al año con organismos internacionales que los tramitamos vía Cancillería. Tradicionalmente en estos 5 años han estado siempre los compañeros de Puebla, de México, que vienen a facilitar el tema de educación preescolar. Este año hemos incorporado más disciplinas, no solo la parte preescolar, sino que hemos incluido 9 sedes deportivas o 9 deportes en 2 ámbitos. Uno es la parte recreativa y otro es la parte deportiva. Aprendizaje de cómo tratar y enseñar a niños con capacidades especiales y niños que gozan de buena salud fueron algunos de los temas obtenidos a través de los talleres que fueron impartidos a este gremio de docentes. Pues es algo nuevo, pues, para mejorar en la educación física de parvularia, pues es un gran apoyo hoy porque llevamos nuevas experiencias que vamos a poner en práctica con nuestros alumnos de hoy en adelante. La experiencia ha sido primeramente satisfactoria, ¿verdad?, ya que hemos tenido nuevos conocimientos previos, ¿verdad?, para tener nuevas actividades para relacionarlas y activarlas con los niños, ¿verdad?, que hoy en día necesitan más actividades lúdicas, ¿verdad? En este caso, nuestros capacitadores que han venido de México nos han dado la oportunidad y nos han proporcionado a la vez temas relacionados a niños con discapacidades o necesidades especiales, ¿verdad?, educativas, y niños normales, ¿verdad?, que regularmente nosotros los tenemos en nuestros salones. Cada uno de estos docentes, con los talleres impartidos, han adquirido un compromiso con los estudiantes de los diferentes centros de educación. Iba con una actualización de carácter internacional, pero también se lleva en el compromiso de aplicarlo en el periodo didáctico que se llama educación física. Adicionalmente, le damos seguimiento a través de la reunión de las redes y actualización en el área de deporte. Por lo tanto, es un trabajo de voluntad, pero también de organización de su realidad educativa, el darle continuidad a este proceso de educación. La peculiaridad de esta jornada para los docentes de educación física fue que se incluyeron 20 docentes de educación parvularia, así como agentes de la PNC. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.